La percusión le ayuda a olvidar sus problemas. Ramiro Pérez Abello es un músico de Buenos Aires. Es feliz porque gana dinero haciendo lo que le gusta. Pero mucha gente en Argentina no llega a fin de mes por culpa de la inflación. Tuve que triplicar el trabajo que hacía. En vez de dar los talleres en una sede, ahora vengo a tres sedes. Y hoy haciendo mucho más esfuerzo en cuanto a horas. Veo que estoy igual o más atrás de donde estaba hace 10 años, ¿no? Eso se siente, eso me dio una pena. Ramiro vende las baquetas que él mismo fabrica para tener un ingreso extra. Su pareja también trabaja. Con todo, tuvieron que mudarse a un departamento más chico con su hijo de 5 años. Ahora, los tres comparten dormitorio. Recortes, incertidumbre, la nueva norma para muchas familias de clase media que no creen que un nuevo presidente vaya a solucionar sus problemas. Yo ahora voy a terminar votando lo que para mí es el candidato menos malo, ¿no? Y eso es tremendo, tener que decir de esa manera, ¿no? No podía decir tal candidato me representa o tengo una convicción política que va, qué sé yo. Yo no creo que haya ninguna medida política de los candidatos que están ahora que vos digas, si esto ocurre, va a torcer la cosa y va a mejorar. La confianza en la política argentina bate mínimos históricos. Los gobiernos anteriores no han frenado una inflación que supera ya el 100%. Sobre todo, el persistente déficit de gasto y la devaluación de la moneda están llevando a muchos argentinos a considerar candidatos de fuera de la política como el economista libertario Javier Milei. La gente tiene una mirada muy crítica de la experiencia política que ha tenido la Argentina en los últimos 10 años. Eso ha generado, al mismo tiempo, la irrupción de un tercer espacio. Un tercer espacio que nosotros lo denominamos libertario, muy conservador en valores, con una mirada muy de derecha, conservadora, al estilo Estados Unidos. Y ese espacio se ha apoderado de un tercio de los votantes. La incertidumbre se suma a las preocupaciones de Cristina Rivero, una enfermera jubilada. Para salir adelante, vende artesanía en mercadillos mientras sigue atendiendo a gente. Su pensión mínima no es suficiente y teme que la economía empeore aún más después de las elecciones. Estamos disputando los derechos más básicos de las personas: la salud, la educación y los derechos humanos en general. Entonces, un Milei o una Bullrich, sabemos perfectamente que esos derechos los van a abolicionar. No es que Massa no lo sea, pero Massa la va, de alguna manera, la va a cinturear. Argentina se dirige a las urnas con la única certeza de que el próximo gobierno tampoco gozará de gran confianza.